José Luis Coraggio es economista por la Universidad de Buenos Aires. Anticipando a referentes internacionales, fue capaz de trascender los límites convencionales de la disciplina y se adentró en la conceptualización de los territorios del modo de producción capitalista y de las formas económicas alternativas que le oponen resistencia. Su participación política e institucional estuvo presente a lo largo de toda su carrera, en donde se cuentan organismos internacionales, gobiernos, organizaciones civiles y universidades, a la par de su trabajo teórico y científico. La combinación de ambos planos define una carrera que constituye una de las voces claves de la historia de los economistas argentinos. Hoy, en Economistas Argentinos, Miradas de un País, José Luis Coraggio. Entrevista Ignacio Truco. José Luis, normalmente comenzamos las entrevistas hablando un poco de la formación, de cómo se despierta el interés por los estudios sociales y económicos, y quería conocer cómo fue tu experiencia. Bueno, yo hice la secundaria en San Miguel, acá en el conurbano, en los años 50. Terminé en el 56. En ese momento había tenido un curso de economía en la carrera que me inspiró y que me dio ganas de seguir estudios de economía. Pero la Universidad de Buenos Aires no tenía carrera de economía. Tenía carrera de ciencias económicas, tenía carrera de contador. Claro. Pero yo sabía que Arturo Frondizi estaba en un proceso de cambiar la estructura curricular, los planes de estudio de la universidad, en particular de la Facultad de Ciencias Económicas, actualizándolos. Y que había en proyecto una carrera de licenciado en economía. Entonces entré a la carrera de contador para ir adelantando algunas materias, como historia del pensamiento, como matemáticas. Y finalmente se abrió la carrera de licenciado en economía y yo ingresé con la ventaja de que tenía algunas materias aprobadas. Claro. Entonces inauguré la carrera junto con otros compañeros, algunos bastante conocidos como Oscar Brown, como Carlos Barrera, como Morris Theobald, como Miguel Sidrowski. Pues inauguramos la carrera e íbamos estrenando profesores. Claro. Y aprendiendo. Me acuerdo mucho de un seminario que tuvimos con Guido Di Tella y con Canitrot sobre teoría del desarrollo. Entonces fui, como digo, metiéndome en el tema con profesores buenos, pero que por primera vez estaban dando clase en esa carrera. Claro. Me iba a recibir como el primer alumno de la carrera, porque tenía esa ventaja inicial, pero la Fundación Ford inició un programa de desarrollo de la Escuela de Economía que consistía en dar cursos en la facultad, dar seminarios en inglés, y los estudiantes que lo cursaban, si salían bien, podían irse a estudiar un doctorado en el exterior. Yo salí bien y sin terminar la carrera de licenciado en economía me fui a estudiar al exterior y yo elegí el Wharton School en la Universidad de Pensilvania para estudiar Regional Science. Entre otras cosas porque a mí el problema regional me interesaba estudiar. Y además elegí el Wharton School porque era un nicho de neoclasicismo. Ahí se enseñaba... Ahí se enseñaba con toda la sofisticación, los modelos económicos, etcétera. Yo era crítico de ese enfoque, pero quería estudiarlo, ver cómo pensaban, cómo desarrollaban sus teorías. Entonces ya tenía una formación que era, y volví a la Argentina a fines de los 50, perdón, a fines de los 60, yo me había interesado por la economía regional porque había empezado a trabajar en el Consejo Federal de Inversiones, en los 60, y había tomado un curso con ILPES. Entonces, cuando me fui a estudiar economía regional, ya iba con una cierta base, y volví a la Argentina
y ahí me inserté en el Instituto de Itela, en el Centro de Estudios Urbanos. Ahí hice investigación, iba a hacer mi tesis de doctorado porque no la había completado, me había becado a la Universidad de Pensilvania para hacerla, pero la Fundación de Itela entró en crisis, fabricaba los autos de Itela, que eran los taxis en esa época, y tuvimos que salir a buscar dinero, entonces hacer proyectos de investigación que no eran la tesis, por ejemplo. Me parece interesante, digamos, ese periodo, cuando volvés de Pensilvania, y creo que ahí hay una época del boom, un boom sobre los estudios regionales, sobre la cuestión regional en América Latina, de la que vos formaste parte directamente e interviniste muy activamente en esos debates. Podemos, si querés, hablar un ratito sobre eso, que creo que es una experiencia muy rica, digamos. ¿Cómo no? En esa época estaba, digamos, de moda la teoría de los polos de desarrollo, que tenía como origen a François Perroux, que era asesor de De Gaulle anteriormente. Entonces yo seguía trabajando con ese concepto mientras estaba en el Consejo Federal de Inversiones, pero cuando volví ya tenía un esquema crítico bastante desarrollado. Entonces escribí un trabajo que se difundió bastante, que era una crítica a la teoría de los polos de desarrollo, que yo veía que eran como enclaves. La idea era que se había que invertir en alguna ciudad importante y que esto iba a arrastrar al desarrollo a su entorno. Y yo veía que no era lo que iba a pasar, que lo que iba a pasar era que iba a actuar como un enclave. Entonces, en esa línea es que me fui insertando en la problemática regional desde un enfoque crítico. Trabajé también en el Consejo Nacional de Desarrollo, también en la problemática regional. Y después la Universidad Nacional del Sur hubo un proceso donde los estudiantes se rebelaron con los profesores que habían venido emigrados de la Segunda Guerra Mundial, que tenían un enfoque muy de derecha, y que habían convocado a docentes que vinieran a cambiar la carrera. Entonces me llamaron para que asumiera el cargo de director organizador de un nuevo instituto. Ahí seguí dando clases de economía regional, pero también había que dar clases de la nueva carrera, entonces yo daba microeconomía crítica, digamos. Y seguí 2 años, 3 años, hasta que se normalizó la carrera y volví al Instituto de Itela. Entonces yo trabajaba en lo regional. En el año 76 fue la dictadura y me tuve que ir. Y me fui al Colegio de México, México. Yo me podía haber ido a Estados Unidos, pero no quise quedarme en América Latina. Y en el Colegio de México ayudé con Pedro Pires y otros docentes a crear la carrera de estudios urbanos y regionales. Entonces seguí investigando sobre problemas regionales, en este caso en México. Estudiamos lo que pasaba en la frontera norte con las maquiladoras que estaban entrando en México. Pero ahí tuve un problema, y era que me cansé de ser académico. Yo escribía en lenguaje académico, publicaba en revistas académicas en español y en inglés, pero entré en contacto con el movimiento revolucionario de El Salvador, con la gente que apoyaba desde el exterior. Y eso me inclinó a participar en procesos reales de transformación y dejar de seguir escribiendo para las revistas renombradas. Finalmente no me fui a El Salvador porque la revolución salvadoreña no triunfó, pero me fui a Nicaragua, que sí triunfó la revolución. Ahí me fui a trabajar en el Ministerio de Planificación y después en el de Reforma Agraria, y me tuve que meter en campos como el de Reforma Agraria, que yo no conocía. Y ahí trabajé hasta el año 86. Antes de eso pasé a un centro de investigaciones centroamericano y caribeño, que dirigía un padre jesuita, y ahí aprendí muchísimo. Por ejemplo,
Mi tarea era explicarle a los cooperantes europeos y norteamericanos qué era la revolución sandinista o qué era democrática. Entonces me puse a estudiar la revolución sandinista. Entonces ya no era estudios regionales, ya estaba en la parte de planificación que trabajé, sí era lo regional, pero ya me metí con el sistema político revolucionario sandinista. Y de ahí me fui al Ecuador. En el Ecuador volví a trabajar en problemas regionales y urbanos en el Centro de Investigaciones Ciudad, ya con una tónica distinta, no de escribir como académico, sino de vincularme con los movimientos sociales. De ahí pasé a la universidad de Columbia, en Estados Unidos, estuve 2 años, y ahí me empezaron a convocar de América Latina para trabajar sobre educación popular, y luego de acá de la Argentina para crear una nueva universidad, que es la Universidad Nacional de General Sarmiento. Me llamó Roberto Domecq, que era el rector organizador. Y eso me atrapó y entonces me volví a la Argentina. Yo había estado casi 20 años afuera. Y aquí, bueno, me tuve que meter a ver cómo se organizaba una universidad, cómo se organizaban las carreras. Ya fui dejando la centralidad en lo regional y finalmente fui desarrollando una línea de trabajo sobre economía social. Eso dio lugar, después de ser rector de la universidad, a crear una maestría en economía social, que es la que he venido dirigiendo hasta ahora. Ya hubo 10 cohortes, entonces he trabajado, investigado sobre economía social, economía solidaria, pero regional quedó allá atrás. Más o menos ese es el recorrido. Claro. Volviendo un poco para atrás, en ese recorrido que va, digamos, desde la economía regional hacia la economía social, me gustaría que charlar un rato sobre la experiencia en los debates que se dieron en el ILPES, ¿no? Sobre la cuestión regional y la crítica a los polos de desarrollo, que fue una experiencia quizás no muy conocida, pero muy rica, y donde conceptualmente, además vos concluís esos debates con un trabajo que todavía hoy es de referencia sobre los territorios, ¿no? Esa conceptualización de los territorios que tiene un alcance filosófico, que intenta combinar, digamos, la noción de territorio con los circuitos de acumulación y los esquemas de reproducción provenientes del marxismo. ¿Cómo fue ese debate? ¿Cómo lees vos la experiencia del ILPES, ¿sí? Como instituto de planificación en el marco de la CEPAL, antes incluso yo creo que todavía estaba en vigencia la Alianza para el Progreso, digamos que no duró mucho, pero fue el origen del ILPES. ¿Cómo fue todo eso? Bueno, era la época del desarrollismo. Claro. El paradigma que orientaba buena parte de las políticas públicas era que había que desarrollar nuestros países, entendiendo por desarrollo algo un poco más complejo que crecimiento económico, pero que básicamente era crecimiento económico con equidad, para llamarlo de alguna manera. El ILPES daba cursos de 9 meses para formar especialistas en economía regional. Y me invitaron a ser profesor. Entonces, todos los años, durante varios años, yo iba a dar clase ahí, pero me encontraba con que la formación que había resultado de cursos ante materias anteriores no era crítica. Tenía que ver más bien con la idea de que se podía desarrollar las regiones, que había que planificarlas, enseñaba cómo planificarlas. Yo mismo había tomado ese curso cuando lo dictaron en Rosario en los 60. En cambio, mi materia era crítica, y en particular crítica de los polos de desarrollo. Entonces teníamos un debate con Carlos de Matos, por ejemplo, que era docente y que en ese momento lideraba la formación de economía regional. Hasta que finalmente dejaron de contratarme. O sea, ya pasé a ser disfuncional en la formación, porque a los alumnos se enseñaba una cosa y pues venía yo y hacía una crítica de lo que les habían enseñado. Para el ILPES jugaba un papel muy importante en esta concepción del desarrollismo, porque era el instituto que formaba planificadores en América Latina.
Era como un como el capítulo latinoamericano de la enseñanza que daba las Naciones Unidas sobre teoría del desarrollo. Entonces, bueno, ahí cumplí ese papel durante un tiempo, hasta que, como digo, dejé de cumplirlo porque ya era demasiado incorporar esa crítica a una propuesta que era distinta. Y hubo un debate en México, ¿no? Sobre la cuestión regional, que de alguna manera ponía a las tradiciones que venían del ILPES. ¿Cuáles eran las ideas que pusieron en juego en ese debate? ¿Y cuáles fueron las contribuciones? ¿Qué implicó para vos también? Bueno, cuando yo estaba en el Colegio de México, el Colegio de México era muy favorable a organizar reuniones internacionales. Organicé un seminario que llamé sobre la cuestión regional en América Latina. Un poco inspirándome en el término cuestión, desde la cuestión judía en Marx hasta la cuestión urbana de Castells. Entonces convoqué y vinieron los investigadores más reconocidos sobre ese tema, pero no economistas solamente, historiadores, sociólogos, y lo que yo buscaba era armar una concepción crítica sobre el planteo del desarrollismo, pero con muchas fuentes, no con una, y tuviera muchas voces. Entonces ahí se planteó el tema de la teoría, pero también se planteó el tema de los casos, por ejemplo, el caso de Bolivia, el caso de Argentina mismo, el caso de México. Entonces hubo muchas contribuciones y ese libro quedó como, se publicó, pero no se volvió a publicar por mucho tiempo y quedó como la versión crítica de la teoría regional en América Latina. Y después en México, hace, ¿qué será?, 15 años, volvió a reeditarse con esa idea de que era la contrapartida crítica a la ideología dominante sobre qué había que hacer con la región. Y obviamente tenía un enfoque político, un enfoque de que el cambio regional tenía que tener sujetos sociales que quisieran el desarrollo de las regiones, desde las mismas regiones, y entonces se plantea el problema de quién puede ser el sujeto. Y llegamos a la conclusión, por ejemplo, de que los sindicatos no, porque los sindicatos tenían una visión nacional, sectorial, entonces podían ser los movimientos campesinos, podían ser movimientos culturales regionales, etc. Claro. José Luis, y de esos debates después, no sé si fue en ese mismo congreso o a posteriori, publicás Territorios en Transición. Y ese es un libro, digamos, en donde hay una elaboración teórica además sobre la concepción del territorio y su vínculo con el mundo capitalista. ¿Cuáles eran las ideas que tenías en la cabeza y que para vos eran cruciales para comprender la territorialidad, ¿no? ¿Cómo se vuelve concreto el capitalismo en el territorio? Bueno, en mi trabajo académico, yo diría político académico sobre el tema regional, yo descubrí o saqué a luz que los arquitectos, la disciplina de arquitectos, tenía un problema y era que no tenía un objeto de investigación propio. Y que a nivel mundial, en Estados Unidos, en Europa, se había desarrollado una hipótesis de cuál era el objeto de investigación y de acción de los arquitectos. Y era el espacio. Entonces decían, nosotros somos los expertos en el espacio. Podemos organizar una vivienda, cómo se usa el espacio de la vivienda, podemos organizar una ciudad, podemos organizar una nación. Con este concepto de que el espacio tenía leyes propias. Y bueno, se usó ciertos subterfugios filosóficos para mostrar, por ejemplo, que había una ley común
que vinculaba la organización espacial de las actividades económicas de la población con cómo las abejas construyen un panal que lo arman armando hexágonos, dentro de los cuales producen la miel y que es la forma más eficiente de producir miel. Entonces llegaba a la conclusión con autores como Lesch, autor alemán, de que los hexágonos eran la forma racional de organización del territorio. Todo esto era muy abstracto. Se forzaban los datos para hacer ver que aparecían algo así como hexágonos en el territorio. Yo contrapuse a eso la idea de que el objeto nuestro era un objeto social, político y económico y no un espacio en abstracto. Entonces yo llamé espacialismo a esas corrientes que además se habían metido en las ciencias sociales y me puse en contra, digamos, hice la crítica de eso. El trabajo sobre territorios en transición juntaba la crítica al espacialismo con la idea de transición que yo traía de Nicaragua. Y el concepto de territorio, para mí, yo cambié. El concepto de territorio para mí en ese momento era no el espacio abstracto, matemático, que yo había estado trabajando a partir del filósofo Hartmann, de la antología de Hartmann, sino que era lo concreto, lo que los geógrafos podrían llamar territorio. Bueno, hoy en día yo tengo otro concepto de territorio, pero en ese momento era suficiente para oponerse a una visión abstracta, matematizante. José Luis, y eso que decís vos, que actualmente tenés otro concepto de territorio, ¿cuál es? ¿Cómo se construyó y cuál es la idea, el giro que das? Bueno, el territorio para mí es una construcción social. No es algo que está ahí, que yo voy como geógrafo y lo descubro, lo miro desde un satélite y veo las formas. Si uno viaja en avión, ve las formas de la agricultura, ve cómo está, uh-huh, el hombre organiza el territorio para producir. Pero para mí territorio es algo más complejo, es una producción social, un producto social, es un sistema de relaciones sociales, en particular relaciones de cercanía, de proximidad, donde puede surgir un sujeto colectivo endógeno, y eso es en buena medida la propuesta política, que en vez de estar el territorio, la región de que se trate, conformada por la acción de pequeños o medianos actores, se conforme un colectivo, un actor regional, pero que tenga una visión que va más allá del propio territorio y que plantee una visión del conjunto de la sociedad. Uh-huh. Yo veo que es una instancia, una dimensión muy rica, porque ya yo traía desde el Consejo Nacional de Desarrollo la idea de que el enfoque regional aportaba mucho al enfoque nacional y sectorial que predominaba en la planificación. Y entre otras cosas porque lo regional, lo territorial, implica una vinculación estrecha entre la sociedad y el ecosistema. Entonces aparecía la problemática del ecosistema junto con la de la sociedad y que además al ser una sociedad había lucha social. El territorio se construye en un terreno de conflicto social, de proyectos sociales que se encuentran, que compiten entre sí y que buscan ser hegemónicos. Uh-huh. José Luis, y en el caso de América Latina, ¿cómo con estas ideas caracterizaron América Latina en aquel entonces y su transición, en todo caso, como una especie de espacio subdesarrollado? Pero ¿cuál era su especificidad desde el punto de vista de las investigaciones regionales que ustedes elaboraron? Bueno, encontrábamos un patrón muy repetido, uh-huh, que incluso había sido de manera abstracta estudiado por autores norteamericanos como Berry y otros, que es que son sociedades que tienen un territorio fragmentado donde hay una extremada concentración en una megalópolis, en nuestro caso la megalópolis que va desde Rosario de Santa Fe hasta La Plata, uh-huh, siendo el conurbano y la ciudad de Buenos Aires, donde se concentra la
la generación de ingresos, la producción, el desarrollo tecnológico, y que el resto es una periferia dependiente. Uh-huh. Y esto lo encontramos en todos los países. En todos los países hay esta macrocefalia, ¿no? Uh-huh. Bogotá, Santiago de Chile, Ciudad de México, San Pablo, Buenos Aires. Y que esto reflejaba de alguna manera el proceso histórico y el proceso de desigualdad política y social. El histórico, por ejemplo, Buenos Aires se convirtió en el centro geográfico, digamos, de Argentina, porque era la entrada de los colonizadores. Entonces tenía como contrapartida la metrópolis española y creció en función de ese intercambio y siguió creciendo porque había un fenómeno de economías externas y de concentración de poder, obviamente, en esta megalópolis, lo que se fue convirtiendo en una megalópolis. Uh-huh. Y lo mismo pasaba con las grandes ciudades en los otros países. Entonces era un fenómeno político, tenía que ver con el colonialismo y no era un mero resultado de las economías de escala como se teorizaba en Estados Unidos. Claro. José Luis, eso también lo que les permitió, y en particular a vos, creo, haciendo una lectura, digamos, a posteriori de tu carrera, descubrir que los fenómenos económicos no se reducen a relaciones de mercado, ¿no? Que se integran, como decís vos, con aspectos políticos, comunitarios, de espacialidades sociales, ¿no? Con identificaciones, proximidades, etc. Y en ese sentido hay un autor que está muy asociado a vos, que es Carl Polanyi, ¿no? Con el que vos has hecho traducciones o ediciones de sus obras. ¿Cómo fue el descubrimiento de Polanyi para vos y qué significado crees que tiene para el pensamiento económico? Bueno, Polanyi no está asociado a mí, yo estoy asociado a él. Por supuesto. Pero... yo descubrí a Polanyi, yo ya había comenzado con la carrera, la maestría de Economía Social en la universidad. Uh-huh. Ya tenía una concepción de que la teoría económica hegemónica, que es la neoclásica y que es la base del pensamiento ideológico neoliberal, que es una teoría del mercado perfecto, una utopía del mercado perfecto, y que es el proyecto con que el neoliberalismo, cuando gobierna o cuando puede influir, trata de cambiar la economía, era catastrófico, como ha pasado en nuestro país cada vez que el neoliberalismo tuvo el poder. Destruye las posibilidades de desarrollo, de complejización de la economía, lo simplifica, la quiere integrar al mercado global, a la fuerza del mercado global. Entonces yo ya tenía esa concepción crítica, ya no solo de la teoría de los polos de desarrollo, sino de la teoría económica hegemónica, y buscaba fuentes, obviamente tenía Marx, ¿no? Uh-huh. Como una base para esto. Marx ya había anticipado que el mercado iba a destruir la naturaleza y la humanidad. Y me vinculé con la Escuela de Economía Social y Solidaria Europea, en particular francesa, con la Bill, que eran parte de un grupo polaniano. Uh-huh. Entonces ahí conocí a Polanyi. Y me pareció muy interesante verlo desde una perspectiva latinoamericana. Polanyi, que escribía a comienzos del siglo pasado, había visto los efectos del liberalismo económico. Uh-huh. Podríamos hacer, para dramatizarlo, decir que fueron las dos guerras mundiales. Y él decía que si se quería entender ese proceso y si se quería cambiar, la teoría económica predominante, la del liberalismo económico, ya tenía la forma del neoclasicismo, no servía, porque tendía a reproducir el mismo sistema. Entonces ya necesitamos esquemas mentales nuevos. Entonces él, en lugar de producir una teoría a partir de supuestos, como hace la teoría neoclásica, vio los estudios antropológicos e históricos que había y llegó a la conclusión de que las sociedades están organizadas según
varios principios y no solo el de mercado, como el principio de reciprocidad, el de redistribución, el de comercio administrado, el de la economía de la casa, el OICOS. Y a mí me pareció eso muy, muy atractivo, iluminante, pero además me gustó la teoría de Polanyi porque no era una teoría cerrada como la de Marx. Era una teoría abierta, uno podía desarrollar, por ejemplo, una visión de América Latina a partir de esa teoría. Y entonces me empecé a vincular, a participar en congresos sobre Polanyi y a tratar de ver cómo eso se vinculaba con América Latina. Y de ahí surgió un desarrollo para mí de la economía social, que en principio mi planteo era que es multidisciplinaria. Y lo que el positivismo ha separado como economía, teoría económica, teoría antropológica, teoría de la psicología social, teoría ecológica, etcétera, eran todas dimensiones de lo que llamamos economía. Entonces yo planteé la concepción de una economía social, que implica que la economía no está separada de lo social como quiere el neoliberalismo. Y ahí apliqué visiones, perspectivas de Polanyi, que había escrito La Gran Transformación, y que justamente había mostrado cómo el neoliberalismo, el liberalismo en su momento, y ahora el neoliberalismo, que ha habido una relectura de Polanyi, porque uno lo lee y parece que lo hubiéramos escrito ahora. Entonces, desde ese punto de vista, para mí fue una fuente importante, pero nosotros le agregamos otra concepción, que es esto que llamamos economía social, que afirma la relación entre sociedad y economía en contra de la propuesta neoliberal de que hay que separar la economía, hay que dejarla librada a la fuerza del mercado. Otro autor que para mí fue muy influyente es Frank Hinkelhammer, que tiene una visión que llama Economía para la Vida, que ha desarrollado con Henry Mora, que es también lo que yo llamo una segunda crítica a la economía política. Entonces, bueno, a partir de ahí hice traducciones porque Polanyi estaba publicado en inglés, en alemán, en francés, había muy poco en español. Sacamos un libro de ensayos de Polanyi en la Universidad de General Sarmiento. Estuvimos a cargo de uno de los congresos del Instituto Carl Polanyi. Y bueno, y lo difundimos a través de la docencia. José Luis, ¿cómo calificarías, digamos, el espacio de la economía social? Porque yo creo que hay ahí dos dimensiones. Por un lado, el comprender que toda economía es parte del desarrollo de la sociedad en su totalidad, en su complejidad, y que es difícil, digamos, aislar una esfera económica, que es más bien una idea que una realidad, ¿no? Y otra es el mundo de las actividades económicas que no son mercantiles o no son capitalistas, ¿no? ¿Cómo dialogan esta crítica teórica y la construcción práctica o el desarrollo práctico de un espacio económico no capitalista y tampoco estatal, no burocrático? Bueno, ahí hay un salto que dimos dentro de ese marco de pensamiento, que fue proponer el concepto de economía mixta. No en el sentido del desarrollismo, que economía mixta es economía pública o estatal y economía privada o empresarial privada, sino que tiene tres sectores: la economía pública, la economía empresarial capitalista y la economía popular. Esta manera de ver la economía mixta resalta la figura de la economía popular, que estaba como disfrazada atrás del llamado sector informal. Entonces empezamos a desarrollar esta idea de que en toda economía contemporánea hay tres lógicas que compiten o que se articulan: la lógica de la acumulación de capital, la lógica que el liberalismo dice que es la del bien común de parte del Estado, y la lógica de la reproducción ampliada de la vida de la economía popular. Identificamos como unidad fundamental de la economía popular la unidad doméstica. Y ahí tiene que ver con el oikos de Polanyi, ya sea la familia o la comunidad. Y el planteo es que no hay una economía popular sistemáticamente organizada, orgánica,
pero que es posible desarrollarla articulando las actividades, que no es solamente microemprendimiento mercantil, que es la noción que normalmente se genera, sino que tiene que ver con la reproducción de la vida, y que las unidades domésticas son el lugar de organización fundamental, porque ahí se reproduce la fuerza de trabajo, se reproduce el trabajo. Y ahí vemos todas las... El trabajo es la principal, principal camino de inserción social que tienen nuestras sociedades. Paradigma neoliberal o liberal dice que es el trabajo asalariado, pero la sociedad salarial se está estrechando. Ahora aparece mucho más trabajo precario, informal, y la nueva problemática social se la denomina de exclusión, no de la pobreza, es más. Entonces, la economía popular se ha convertido para nosotros en la propuesta fundamental para transitar desde esta sociedad hasta una sociedad más justa. Estamos planteándolo como una alternativa al sistema capitalista, porque no tenemos una institucionalidad lista para implementar como pasó con el socialismo real. El sistema de planificación, como se implementó en Cuba, acá no tenemos un sistema institucional, pero sí tenemos una propuesta que se basa en la idea de que economía y ética no están separadas, como plantea desde Max Weber en adelante, sino que hay un principio ético, un deber ser, que organiza la economía si es que la sociedad va a sobrevivir. Y ese es el de la reproducción de la vida humana y de la naturaleza. Si no se reproduce y desarrolla la vida humana y de la naturaleza, la sociedad se extingue. Principio de hecho el que estamos planteando. Entonces, toda esta problemática, que además tiene que ver con mucho con el pensamiento de Polanyi, perdón, de Franklin Kelamer y de Enrique Dussel, están asociados a la teología de la liberación, es una de las líneas de trabajo que tenemos. Entonces, Polanyi sigue estando ahí en el trasfondo, pero estamos desarrollando una cosa que va más allá. Por ejemplo, el concepto de economía popular no existía en Europa, pero a través de estos intercambios empezó a ser asumido como una parte de la economía en su conjunto que tenía lógica verla como economía popular. Justamente quería preguntarte en relación a Polanyi y a al pensamiento de las relaciones no mercantiles en el mundo de la economía, el papel también de la religión. De hecho, ustedes en el trabajo de los textos escogidos de Polanyi incorporaron algunos sobre el cristianismo y me pareció interesante. Y ahora que mencionás, digamos, la teología de la liberación, me gustaría conocer cómo opera de alguna manera los aspectos religiosos también en el mundo de la economía no mercantil. ¿Cómo no? Antes de eso, si me permitís, porque no contesté tu pregunta anterior. En esta visión de la economía mixta, no todo es economía de mercado, no todo pasa por el mercado. No todo es competencia. Entonces, la economía doméstica, una de sus actividades fundamentales es producir para el autoconsumo. Estoicos de Aristóteles. Entonces, la producción para autoconsumo que se ha calculado en Ecuador, en México, y también en Argentina, que alcanza un equivalente del 15% del PIB, está ignorada por el censo económico, por ejemplo. Esto es algo que las feministas están destacando ahora cuando quieren valorizar el trabajo doméstico que explota a las mujeres. O sea, pero también hay una parte no mercantil de la economía que es toda la producción de bienes públicos que hace el Estado. La educación pública, la salud pública. No se vende la salud, no se vende la educación, salvo que esté mercantilizada. Entonces, la parte de las actividades no mercantiles es muy importante, y otras cosas porque nos plantea una lucha contra la tendencia del capitalismo como modelo civilizatorio a mercantilizar toda la vida. No solo las mercancías que se compran y venden, sino también la salud, la educación, los afectos, etc. Bueno, paso a tu... Sí, además están conectados, digamos, podemos hacer un pasaje sin mucha violencia. Claro, cuando nosotros tenemos una materia que se llama Historia del Pensamiento Económico Occidental desde la perspectiva de la economía social. Entonces, ahí estudiamos el cooperativismo, cómo surgió en el siglo XIX y llega hasta hoy, pero sobre todo nuestra contribución innovadora, es decir, si nosotros queremos pensar otra economía,
no es suficiente como que la pensemos hoy a partir de la economía popular de hoy. Hay un siglo o más de pensamiento sobre la economía que plantea propuestas que tienen que ver con lo que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, uno ve hoy las políticas a comienzo de este siglo. El gobierno planteó una política de economía social que era una política social que en vez de distribuir comida financiaba planes de producción a pequeños emprendimientos de personas desocupadas. Y a eso se lo llamó economía social, que no es lo que nosotros llamamos economía social. Entonces, había quienes pensaban que si se organizaban todas estas unidades de llamada economía social, iba a ir surgiendo un sujeto colectivo y un pensamiento sobre una economía social ampliada. Nosotros planteamos otra concepción de economía social, como te planteé, tiene que ver con el conjunto de la sociedad. Nos rastreamos y vemos, por ejemplo, que el pensamiento social de la Iglesia en América Latina tuvo mucho efecto y sobre todo tenía que ver con los pobres, con el ayudar a los pobres. Y está muy vinculado a que muchas corrientes que se llaman de economía social solidaria se focalizan en los pobres. Como que el trabajo de la economía social está limitado a integrar a los pobres que han sido expulsados del mercado, volver a integrarlos al mercado. Pero después viene la teología de la liberación, que no es pura doctrina, sino que incorpora las ciencias sociales para comprender dónde no está Dios, o sea, dónde hay pobreza, dónde hay su desarrollo, etc. Y que contribuye, por ejemplo, con prácticas como las comunidades eclesiales de base, que estuvo en la base justamente del PT brasileño, que implica una manera de organizar la sociedad desde lo local, desde lo territorial, y de pensar en una economía alternativa autogestionada. Y está el socialismo y el anarquismo, que han jugado un papel importante en América Latina, tanto a través de la socialdemocracia como a través de las luchas guerrilleras que planteaban que había que tomar el poder para desde el Estado cambiar la economía a través de un sistema de planificación con un paradigma de industrialización, pongámosle, y de mayor igualdad y con un mercado regulado. Entonces, si vamos viendo todo eso, ahora viene el feminismo, que tiene una propuesta también de otra economía, o el ecologismo. Entonces, recogemos todas esas corrientes para poder configurar una teoría de la economía social que no es un simple desarrollo a partir de los microemprendimientos de la llamada economía social autogestionada, sino que tiene que ver con la totalidad de la sociedad y sus bases materiales. Entonces, en eso, la religión juega un papel muy importante en América Latina, porque tenemos un pueblo religioso, que ahora, entre paréntesis, está surgiendo con mucha fuerza el neopentecostalismo, que justamente es una doctrina que justifica el emprendedorismo y la meritocracia, y esto que plantea el neoliberalismo de sálvese quien pueda, cada quien es responsable de su propia situación, no hay un sistema que nos explote, sino todo es un problema de responsabilidad individual. Pero la teología de la liberación tiene una visión distinta. Y nuestro pueblo es muy religioso, nuestros pueblos, incluso los pueblos indígenas, que es otra de las corrientes de pensamiento que confluyen hacia la economía social solidaria. Y entonces está impregnado de esa visión que parte del dogma religioso, pero que tiene que ver con valores, son los del capitalismo puro. José Luis, y en la situación actual, ¿no? En el presente de América Latina, ¿cuál es el peso que tiene la economía popular, las formas alternativas de producción de la vida material y de la reproducción ampliada de la vida? ¿Cuál es la dimensión, el peso y qué rol pensás que puede tener a futuro? ¿No? ¿Cómo proyectás el desarrollo de la América Latina desde el punto de vista sobre todo de este sector? Bueno, primero tenemos que definir más claramente qué es economía popular. Yo estoy escribiendo ahora un trabajo que tratando de poner junto todas las ideas que hemos venido desarrollando en 3 décadas
y digo, popular se deriva de pueblo. Y el pueblo es una articulación de sectores que plantean demandas ante un enemigo, un contrincante, la oligarquía, el sistema de acumulación capitalista, siguiendo un poco la línea de Laclau, y que es contingente, no es siempre el mismo pueblo. Pero sin duda tiene como un componente fundamental las clases trabajadoras. Entonces, la economía popular es la economía de las clases trabajadoras, planteamos. No es la economía de los microemprendimientos autogestionados. Claro. Si es de las clases trabajadoras, incluye el trabajo asalariado. Entonces, el trabajo asalariado al Estado o a la empresa capitalista, el trabajo precario o formalizado, el trabajo por cuenta propia, el trabajo cooperativo, el trabajo comunitario, el trabajo doméstico, son todas formas de trabajo que forman parte de la economía popular. Entonces, si yo voy a tener una política de economía popular, no puede ser solo que desarrolle su lado mercantil, la capacidad de autogestión para producir para el mercado, sino que tengo que desarrollar y mejorar el trabajo doméstico. Tengo que plantear la lucha por el salario y por los derechos del trabajador como parte de la lucha por una economía de los trabajadores. Entonces, cuando vos me preguntás qué perspectiva tiene, un criterio fundamental es que se dé la unidad en la diversidad de las distintas formas de organización del trabajo. Entonces, si yo quiero desarrollar un territorio, no tengo que ver solamente qué se puede producir para exportar, sino qué necesidades hay en ese territorio y cómo se articulan con las capacidades. Y ahí aparece el trabajo por cuenta propia, el trabajo cooperativo, el trabajo comunitario, se articulan en ese territorio, para dar un ejemplo. Y para mí la perspectiva es muy importante porque el sistema capitalista cada vez más muestra que ha perdido la capacidad de integración social a través del trabajo asalariado. Cada vez más procura integrar a miembros importantes de la sociedad a través del consumo. Por ejemplo, con la asignación universal por hijo, que da un ingreso, está muy bien y tiene que existir, pero da un ingreso para que la gente pueda participar en el consumo, pero no da trabajo. Ahora se está planteando en la Argentina, a través de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, y los piqueteros han venido planteando que lo que demandan no es un plan social, sino trabajo. Entonces, la organización de un sistema, de subsistemas de economía popular, es una respuesta a esa demanda de los que están excluidos del trabajo o de los que están incluidos, pero en condiciones cada vez peores, donde sus derechos se están erosionando, ¿no? Donde más bien hay una política, como vemos hoy, que tiene la derecha en la Argentina, de sacar derechos a los trabajadores. Entonces, la lucha es la de las clases trabajadoras. José Luis, hay un tema que siempre es difícil porque tenemos el campo de la economía popular que incluso como vos estás mencionando se extiende hasta el trabajo asalariado, ¿no? Es decir, es un enorme espacio social y económico que abarca probablemente la gran mayoría de la población en ese sentido porque es más o menos lógico pensarlo en esos términos, pero una de las preguntas que aparecen es cuáles son las fricciones y cómo se integra con las otras esferas de la vida económica y social, ¿no? Es decir, tanto con el mercado y con las lógicas de acumulación de tipo capitalistas, como con el Estado, ¿no? ¿Cómo se conviven? ¿Cómo pueden convivir? ¿Cómo pueden articularse? ¿Cómo puede uno, en todo caso, pensar la integración orgánica de la economía popular a la vida económica de un país, o una región, o del mundo, ¿no? Bueno, algo que vos sugerís en el comienzo de tu pregunta es las clases trabajadoras, es un montón, es casi toda la población, incluye hasta el trabajo doméstico. Bueno, si nosotros pensamos transhistóricamente que es la economía, es la transformación de la naturaleza para producir valores de uso que resuelvan las necesidades. De ahí están todos los seres humanos. Después el capitalismo ha organizado ese metabolismo de una manera particular, dividiendo en clases, etc. Entonces, una de las objeciones que se puede plantear es, bueno, pero esto incluye desde un odontólogo,
desde un ingeniero, desde un físico, hasta un desocupado que nunca consiguió trabajo, desde un pobre hasta alguien que tiene 3 o 4 casas, pero trabaja, ¿no? No es rentista. Los rentistas quedan afuera, digamos. Lo que pasa es que lo que estamos viendo, esto es más, si hoy subjetivamente le preguntamos a un trabajador de clase media si se siente parte de una unidad o de una misma clase con los planeros, como ellos le llaman, te va a decir que no. Okay. Los estigmatiza. Uh-huh. Entonces, la sociedad, justamente, la sociedad capitalista, produce, a través de lo que se llama la psicopolítica, este clivaje entre los distintos sectores de la sociedad y en particular de la clase trabajadora. Pero la realidad nos está mostrando lo siguiente. Fíjate que si alguien dijera, mira, la economía popular es la economía de los pobres, tenemos maestros, tenemos enfermeras, tenemos trabajadores que están asalariados y que están por debajo de la línea de pobreza. Entonces yo digo, si yo quiero plantear una educación distinta, una salud distinta, ahí tengo los trabajadores de la salud y la educación que pueden pensar en una educación que sirva al desarrollo de una economía popular que pueda funcionar más endógenamente, por ejemplo. Entonces, y además, acordate que surgió al comienzo del siglo pasado esta categoría de los nuevos pobres, ¿sí? De la clase media empobrecida. Entonces, que hoy alguien tenga un ingreso que es el doble de la línea de pobreza, no quiere decir que no esté tensionado para dentro de 3 meses ser un despedido que tiene que vivir de un plan social. Pues la sociedad está polarizando a la clase trabajadora, está aumentando la base descalificada, no educada, ha privado del conocimiento científico a masas de trabajadores y lo ha concentrado en grupos de élite que son los que fabrican los microchips y todas esas cosas, o los inventan. Entonces se trata de recuperar esta unidad y además hay ejemplos concretos, por ejemplo, las fábricas recuperadas son trabajadores que han sido asalariados y que hoy lo vemos como parte de la economía popular. Uh-huh. Entonces, de ese punto de vista, ahí hay un proyecto político de cómo ir logrando esa unidad. Y cultural, hay una lucha cultural. Y política en el sentido de que sin democracia no va a desarrollarse esta economía popular. Hace falta democratizar para que las mayorías puedan organizar las políticas públicas de otra manera, para que haya participación en lo público, para que la mayoría de los sectores populares que no tienen idea de cómo se gestionan los recursos públicos puedan tener participación desde lo local, presupuesto participativo, por ejemplo, las políticas de economía social que estén participando en las organizaciones sociales, que los sindicatos jueguen un papel en la definición de las políticas industriales, porque los trabajadores se conviertan en un sujeto heterogéneo. Pero eso implica una lucha cultural, una lucha política, una lucha social, una lucha ideológica. Uh-huh. Entonces, todo esto es parte de la propuesta de otra economía, que es otro término que usamos. Pero evidentemente, esa otra economía entra en diálogo, se combina en algún punto con el Estado y con el mercado. ¿Pensás que eso es posible, que es posible construir una economía nacional o regional en donde la otra economía tenga reconocimiento, relevancia y al mismo tiempo tenga vínculos, vasos comunicantes con el resto de las formas organizacionales? ¿O es antagonista, digamos? Vaso comunicante en el sentido de transacciones, intercambio, obviamente tiene, uh-huh, producción cooperativa o la fábrica recuperada, lo que sea, con empresas del sector capitalista. Uh-huh. Con el Estado tiene mucho intercambio, el Estado provee bienes públicos, el Estado cobra impuestos, el Estado hace transferencias, el Estado organiza, regula eventualmente los mercados. Entonces hay una interpenetración con contradicción. Claro. Entonces los procesos que vivimos a principios de siglo, en las llamadas nuevas izquierdas, Venezuela, Ecuador, Bolivia, no nueva izquierda, pero sí progresismo de la Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, son procesos donde el Estado
se supone que quiere cambiar la economía. Y esto se mostró, por ejemplo, en los tres países andinos que mencioné, porque los pueblos tiraron abajo los gobiernos que tenían proyectos neoliberales, fueron claramente antineoliberales, esos movimientos sociales, y pidieron que hubiera una constituyente. Y en esa constituyente se definía una economía con los rasgos de lo que te estoy mencionando. En Bolivia, por ejemplo, mucho peso a la economía comunitaria, ¿no? Lamentablemente, esos gobiernos que dependían mucho de la renta internacional de las commodities, ya sea la soja acá en la Argentina, el petróleo, los minerales, lo que fuera, mencionaron la economía popular, mencionaron, fíjate que la constitución del Ecuador dice que el sistema económico tiene que ser social y solidario. Claro. Y está lleno de referencias a la economía popular solidaria como un actor de la economía. Pero en la práctica, Correa y otros presidentes asumieron un modelo neodesarrollista, modernizante, que veía a esta forma como atrasadas y que entonces había que superarlas. En lugar de poner energía en desarrollarlas, en complejizarlas, en hacerlas más hegemónicas, se concentró en conseguir más renta internacional, redistribuir una parte de esa renta, que eso fue muy importante. Acá en la Argentina hubo una redistribución hacia la base social que dinamizó incluso la economía, eso es importante, pero eso no es construir otra economía. Fíjate, incluso como en cuanto cambia un gobierno, se deshace buena parte de lo que se había hecho antes. No se encarna en los sujetos sociales esta economía popular de la que estamos hablando. Entonces, una sociedad democrática, con un gobierno democrático, donde hay participación directa de la población, de las mayorías, de los que normalmente lo único que hacen es poner el voto si es que hacen algo, tiene posibilidad efectivamente de incorporar la economía popular solidaria, porque tiene que ser solidaria para funcionar distinto, como parte de un proyecto nacional y popular. ¿Pensás que sos optimista hacia el futuro al respecto o pensás que América Latina todavía tiene que cultivar fortalezas como para desarrollar ese tipo de proyectos? Bueno, optimista depende en qué tiempo. No soy muy optimista de lo que va a pasar en lo inmediato. Pero yo parto de la base de que es necesario transformar la economía, porque si no la sociedad se va a fragmentar. El nivel de conflictualidad va a ser insoportable. El medio ambiente, ya vemos que la naturaleza va a el calentamiento de la tierra, ya vemos las consecuencias que va a tener y no es reversible. Hasta los años 30, 50 vamos a ver las consecuencias que tuvo el capitalismo. Para revertir eso va a llevar muchas décadas. Pues cambiar la economía es cuestión de décadas. Industrializar la economía argentina llevó 30 años. Bueno, construir una economía más justa, basada en una economía de los intereses de los trabajadores más que nada, puede llevar 30 o 40 años. Soy optimista de que se puede hacer, pero hay que trabajar mucho para que se haga. Porque la alternativa a eso es la exclusión, es la pobreza, es el conflicto social, es la inseguridad, es la pérdida de resiliencia, es inundaciones y sequías al mismo tiempo. Entonces no puede ser que la sociedad humana no reaccione frente a eso. Y por supuesto, hay que luchar contra eso. La economía social, la economía popular se han venido extendiendo como un tema de investigación en las últimas dos décadas. Al nivel de la intelectualidad o incluso de parte de la burocracia estatal, se va incorporando la necesidad de desarrollar esa parte de la economía. José Luis, muchas gracias por la entrevista. Ha sido realmente muy rica y hemos podido repasar muchos temas, creo que de mucho interés para la comunidad académica de Entre Ríos, pero también para el público en general, creo que puede ser de mucho interés. Así que no me queda más que agradecerte y mandarte un gran saludo. Yo te agradezco a vos, Ignacio, a la Universidad Nacional de Entre Ríos, por esta oportunidad
y voy a ver con mucho interés las otras entrevistas que has hecho. Por supuesto, hay un montón de entrevistas y van a estar todas colgadas y espero que las puedas ver. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias José Luis.